La invasión de Ucrania va dejando día a día damnificados tanto en tierra como en el mar. La Fundación Turca de Investigación Marina ha denunciado la aparición de decenas de delfines muertos en el Mar Negro, más de 80 en estos meses. Los investigadores aseguran que una parte de estos animales murieron después de enredarse en redes de pesca, pero en muchos otros casos no se encontraron porqués. La principal hipótesis es que los delfines podrían haber sufrido daños por la contaminación acústica de los barcos y las actividades militares. No es la primera vez que se habla de estos mamíferos en el marco de la guerra. Aunque parezca ciencia ficción, los delfines rusos son capaces de colocar un dispositivo a un submarinista para conseguir que al cabo de unos minutos se despliegue una boya y lo saque a flote a la vista de sus enemigos. Esto es lo que podría pasar si los ucranianos lanzan un ataque submarino en la bahía de Sebastopol, donde H. Sutton, un analista experto en defensa y submarinos, ha descubierto que se encuentran corrales con delfines del ejército ruso. Las fotos satélite evidencian que los animales llegaron a la base naval rusa más importante del Mar Negro en febrero. El ejército ruso y el estadounidense llevan décadas diseñando y enseñando estrategias a mamíferos marinos como delfines, belugas o leones marinos. También los grupos ecologistas llevan años protestando por esto. Estos animales son capaces de detectar minas y otros objetos que para los sistemas electrónicos pasan desapercibidos y defienden sus barcos frente a submarinistas enemigos. Sutton, que también investigó cómo en 2018 los mamíferos rusos se desplazaron hasta la base naval del mar Mediterráneo en Tartus, en Siria, lleva años siguiendo la utilización de estos animales para fines militares. A través de imágenes satélite, los corrales son fácilmente identificables si miramos imágenes cenitales de la bahía de Sebastopol y Kazakia Bucha, donde los rusos tienen una base con una unidad de delfines. En esta ocasión, los animales son aliados de los rusos, pero conocen de sobra a sus enemigos. Este grupo de delfines perteneció durante la Guerra Fría a la Marina Soviética y con la disolución de la URSS pasó al ejército ucranio. Sin embargo, solo 8 años después y tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, los delfines han cambiado de bando.